Todos quieren una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen. Orbit, donde quiera que vayas, tu copiloto ideal. Décima campaña nacional caes por el cuidado de la audición. Oír bien cambia la vida. Y 20 años, Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido a Pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue atrás de cooperativa.cl 11 grados la temperatura actual 16 la máxima que se espera para hoy en la capital veamos eh, qué sucede en otras eh, ciudades de Santiago en Antofagasta parcialmente nublado 25 la máxima que se espera para hoy sigue lloviendo en Copiapó 17 la máxima en La Serena y Coquimbo también sigue lloviendo que son los que están más eh, complicados verdad con estas lluvias eh, de ayer eh, 17 la máxima en Valparaíso también lluvia con 16 de máxima en eh, Coyhaique, parcialmente nublado 12 grados la máxima Puerto Montt 16 grados la máxima bueno ya estamos acá en nuestro primer café del viernes 12 de mayo, que lo vamos a compartir con Hernán Larraín Mate. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Preocupado el... no solo por el PS, sino también lo que pasa en el norte. Sí. Hay muchos damnificados y la cosa sigue, así que un ojo ahí también. Así es. Eh... Preocupado en el PS, Evópoli. ¿Sí? Esto, esto afecta a todos, ojo. A todos aquí buscando ya. pequeñeces, pero afecta a toda la clase política, desgraciadamente. También estamos con María Antonieta Sá, eh, histórica del PPD. ¿Cómo le va? Súper bien, también preocupada por el norte. Obvio. ¿eh? Y preocupar por la política chilena, porque también lo de Piñera afecta mucho a, a toda la clase política, es cierto. Este tema del dinero y la poca claridad de, de la influencia del dinero en la política es algo que nos afecta a todos. Bueno, están eh, deprimidos y todos los políticos. Ya, vamos a ver qué dice Gonzalo Duarte, que es el secretario nacional de la democracia cristiana. Ayer la candidata Carolina Goich este, presentó su candidatura oficialmente, ¿verdad? Se inscribió y todo lo demás. Estamos entusiasmados, ¿Sí? trabajando. Muy buenos días, Cecilia, buenos días los diarros, auditores. Contento, señor, contento. Muy bien. Eh, nos acompaña eh, como cada mañana, a propósito de la universidad, Alberto Hurtado. Eh, agua potable en Chile. ¿Por qué los clientes deben pagar la mantención del suministro? Un completo informe sobre la necesidad de cambiar la ley de tarifas sanitarias es el análisis de la economista Andrea Butelman en la publicación virtual Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Esto es eh, una vorágine de noticias, lo que era noticia ayer ya deja de serlo, ahora ya es otra. Eh, hasta hace tres días atrás estábamos hablando de eh, la declaración del patrimonio de Sebastián Piñera, a partir de ayer ya es el tema de eh, las inversiones del Partido Socialista en distintas empresas, eh, lo cual ha sido calificado ya por el eh, presidente del partido Álvaro Elizalde como un error. Algunos dicen, esto no es ilegal, pero es poco ético. Otros dicen, no ¿qué tiene de falta de ética? Es más bien poco estético. En fin, eh, la palabra es eh, de ustedes. Eh, Hernán Larraín Mate, desde Bopoli, ¿cómo ven esto? No, eh, co coinciden con lo que dijo el presidente eh, Piñera, que esto es eh, eh, como el padre gatica... Eh, que no que este, predi sí predica yo lo primero es que esto que refleja un doble estándar una cierta hipocresía me sorprende mucho tanta preocupación por las inversiones en mi familia y tan poca por las inversiones que hace el Partido Socialista sí lo, lo, lo primero desde Bobolí no, nos preocupa el efecto que está teniendo eh, todo lo que estamos conociendo y en particular a raíz del, del Partido Socialista eh, para toda la clase política, aquellos que estamos haciendo y, 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 y incursionando en política, bus buscando hacer una nueva propuesta, participando en la primaria presidencial con Felipe Casta, haciendo, jugándonos una. Pero la verdad es que no se puede conversar de propuestas, no se puede discutir de lo que el país le importe, necesita y, y terminamos hablando de política y negocio. Y ahora el PS, que hay que decirlo, y en eso creo que estoy con el expresidente Piñera. Ha habido un doble estándar evidente, ellos han estado rasgando vestiduras, apuntando con el dedo por los conflictos de interés, y nos enfrentamos hoy día a un partido socialista que efectivamente se ve cruzado por este financiamiento de sus platas con problemas éticos, por un lado, eh, con potenciales conflictos de interés, porque ¿cierto? hay empresas reguladas, y eventualmente con ilegalidades, porque hay una ley de fideicomiso ciego para los partidos que está operando hace algo más de un año uh -huh. ¿sí? que eventualmente puede no haber sido cumplida entonces esto yo creo que es una mala noticia para el partido socialista que tiene una tradición, una historia que defiende ciertos valores que obviamente están en contradicción, ¿cierto? Ellos declaran defender al pueblo, declaran estar en contra del capitalismo, y la verdad es que son parte del capitalismo ¿eh? y y esto creo que va a ser muy duro para las bases del Partido Socialista, para, para esos, para esos para esos militantes que realmente tienen convicciones y, y esto también eventualmente puede tener efecto en la, en la presidencial. Yo creo que Alejandro claro. Guillier ya lo escuchábamos hoy día de la mañana en una entrevista aquí mismo en Cooperativa, eh, por el desmarque que está haciendo del el PS, uno de los partidos que lo está apoyando, puede también tener... Consecuencias electorales. Esto. Claro, eh, Alejandro Guille que dijo, eh, yo no soy socialista, eh, yo no soy militante del PS y tampoco tengo ese pasado en las prácticas que todos hoy día rechazamos, a lo que Fidel Espinosa recién en el diario Cooperativa, este, le, el presidente de la Cámara de Diputados, le decía que tuviera más cuidado con ese tipo de declaraciones porque este es el partido que lo recibió con tanto eh, afecto. Eh, María Antonieta Sá. Bueno, yo creo que es lamentable lo que ha pasado. Realmente estábamos en un proceso, diría yo, de clarificación del patrimonio del candidato Piñera, que tiene bastantes cosas todavía que aclarar, es cierto, y irrumpe esta esta noticia del PS de que eh, realmente es una cosa muy antigua y que estaba transparentado en los papeles en los en, en el servicio electoral o sea tengo entendido o sea no había no había un eh, escondido esto no estaba escondido estaba ahí que eh, los que pudieran por lo que dicen no había transparencia había transparencia estaban ahí esto responde a que el Partido Socialista es cierto fue eh, tuvo mucho cuidado en términos de eh, eh, de su patrimonio que fue el resultado de la devolución, ¿es cierto?, de todos los robos que hizo la dictadura de la infraestructura sí. que tenían los partidos. Entonces tenía esta plata. Hay que explicar bien esto porque la gente de repente opina eh, y no están todos los elementos ahí. Ellos recibieron de vuelta esta plata como la recibieron otros partidos y como era tan difícil el financiamiento de los partidos y querían ser independientes en esto, crearon una comisión, una comisión, ¿es cierto?, que funcionó hasta el 2010, en ese sentido, y el 2009 se hicieron estas inversiones, que no fueron inversiones en acciones, sino que, y esto ojalá se averigüe bien, y fueron inversiones en bonos fijos de estos agentes, yo no entiendo mucho el sistema financiero, agentes que colocan dinero en, en bonos, ¿dónde uh -huh. estaban estas empresas? 2009, no era el 2014 donde estallaron estas cosas. Eh, eh, posteriormente tengo entendido que se corrigieron. Entonces yo diría, ojo, seamos cuidadosos, porque también en la crítica es lo que eh, en la crítica eh, mal fundada, la crítica hecha es lo que también lleva, te fijas a, eh, a la sospecha. Y el el eh, reportaje del canal es cierto insinúa Mira. cosas, venga, insinúa cosas, insinúa dice, y entonces tal cosa, los socialistas y este socialista, y, y Guille apoya, Guillé que tiene que ver, y Guillé el candidato, está, es el candidato del partido socialista, pero no dicen, ¿qué podría haber sido un delito aquí? Es cierto un delito de confabulación como los del senador Orfi, es cierto, en que se favorece a estas empresas a través de políticas de estado. Yo no hay nada que uh -huh. diga eso, simplemente una inversión en bonos de renta fija de estas empresas que obviamente eh, que de haberlo sabido a lo mejor la dirección del Partido Socialista, pero como no no se no se metían mucho con esta con esta esta inversora, no, inversora. esas empresas son entonces, reguladas estamos hablando de, 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 de eléctricas, autopistas bueno o sea, hay concesiones y los parlamentarios tienen un rol de fiscalización sí, pero entonces pruébame, no hay un conflicto pues, ha habido, puede haber un conflicto de interés pero tan lejano ¿eh? tan lejano entonces tú Evópolis, que es un partido serio, joven, ¿ah? eh, recto, estético y ético, porque son bien muy hermosos sus su componentes jóvenes. ¿eh? No exageres. ¿Ah? <laughs> no sea envidioso. <laughs> no exagere. Entonces, que demuestren, busquen, busquen, y no tiren al voleo, no, no sean no, iguales que los otros cuidado. que tienen al voleo. Confirma algún negociado que se haya hecho en virtud de estas platas. Confirmen eso. Ahí a mí me convencen. Entonces yo siento que están danada Ay. al partido socialista que fueron descuidados, que cometieron errores, qué sé yo, y que les va a hacer mucho mal y que está haciendo mal también a Guillén, y que además. Cambió el escenario y ya nos olvidamos del patrimonio del señor Piñera, es ¿cierto? Y que da cuenta de unos pocos millones, pero que tiene muchos más. Entonces ahí ver, hay verdaderos conflictos de interés. Ver, ¿Qué dijo eh, Fidel Espinosa esta mañana? Eh, que eh, le atribuyó la total responsabilidad de este escándalo de las inversiones a los integrantes de la comisión patrimonial de la tienda, contra quienes pidió la eh, aplicación de las medidas más severas, ¿no? Pero quiero ser enfático: dijo que, ningun, que ninguno de los eh, parlamentarios ni dirigentes que participan en los comités centrales ni en los congresos sabía alguna vez que tu, eh, tuvieron idea de esta situación, porque la Comisión Patrimonial, integrada, dijo, por compiscuos militantes, economistas y otros, jamás dio un detalle de las inversiones que realizaba el eh, partido. Eh, para nosotros era un éxito que el partido siguiera manteniendo sus recursos y los mejorara incluso comprando sedes en eh, todo Chile, pero nunca, jamás imaginamos que iban a cometer la imprudencia, el error inexcusable de haber invertido en empresas cuestionadas y más aún ligadas al régimen militar como Sokimich, en fin. ¿Estaban cuestionadas estas empresas en la época que se hacían estas inversiones, Gonzalo Duarte? No tengo idea, porque no conozco el detalle de las empresas ni de las inversiones, pero sí quisiera ¿Cómo, valorar sí. un hecho. Que sí, que primero, sí. Sí, primero conocemos la, la, la... Primero, no, no es que es que las inversiones se hicieron en periodos de tiempo distintos por eso. yo entiendo que la clase política de su conjunto además por unanimidad aprobó regular estas materias lo hizo a partir de las experiencias vividas recientemente ¿ya? y eso significó que hoy día por ejemplo hay una suerte de fiel como sosiego para las inversiones de los bienes patrimoniales de los partidos es. y entiendo que el partido socialista está cumpliendo estrictamente con aquello espero que así sea además porque va a ser objeto de una acuciosa investigación sí. eh, que es necesario para recuperar transparencia también porque yo que valoro primero valoro el hecho de que eh, la discusión se sitúe en un plano de, de las ideas más que de las cali descalificaciones o atribuciones de, ¿Y tú crees que de cosas que no nos plan? consta porque yo yo no me atrevería a decir nada va ser franco que como Felipe K. fue electo por la UDI creó Sabía de todas las acciones de inversión y de financiamiento que la UDI tenía. Dije una por precisión. Lo tanto, no fue, puedo, no puedo atribuir. Fue, disculpa. No es no es que está, acá es una cosa tampoco, muy precisa. Felipe Cast fue elegido como independiente que en un cupo de RN. No, ah, no, perdón, que, por disculpa. Por, que no precisión. sabía, por ejemplo, Solo que RN tenía rigor. un sistema de financiamiento que compraba, eh, que financiaba las empresas a través o sea. de, un ter de una tercera entidad. No creo que lo haya sabido. Ni creo que cuando tomó decisiones de votación lo haya hecho pensando en qué beneficiaba, a quién estaban suscritos, esa, o sea, me parece que extender esto, yo creo que precisamente lo que se intentó hacer, y, y tendrán que explicarlo sus dirigentes en detalle, pero precisamente fue separar la decisión política de la gestión de estos recursos, y por eso esta comisión patrimonial, y por eso que después en ley se tradujo en, eh, en esta suerte de fideicomiso ciego institucional, ellos están obligados hoy día a invertir en cierto tipo de instrumentos que además tienen un tercero que es el que los gestiona. Precisamente es lo que dice además Fidel Espinosa. Yo quiero valorar su declaración y su testimonio porque él dice, mire, nosotros nunca supimos el detalle de esta inversión. Y no tengo por qué ponerlo en duda. ¿ya? Porque si yo dudo de todo lo que me dicen los otros, sin ninguna prueba, sino solo para sacar un dividendo, me parece que vamos generando un manto de duda sobre todo todo el comportamiento social y político de la sociedad. Entonces, en ese contexto, Pero, Gonzalo, yo haría un llamado es tarde, honestamente. Llevamos tres años de casos en todos los partidos. Esto es una cuestión transversal. Aquí la política se financiaba de una manera, había una relación espuria entre la empresa y los partidos. Y tenemos que hacernos cargos todo de eso. ¿Eso? Estamos de acuerdo. Y creo que, desgraciadamente, la pregunta es ¿cómo el partido socialista? en conocimiento de lo que hemos estado viviendo todo este tiempo, no tomó mayor mayor una preocupación mucho más estricta respecto a las inversiones Pero que si hacía. lo hizo, si esto pasó en el 2009, NAN lo hizo. La información que tenemos es no. que hay no. inversiones en empresas reguladas a actualmente. Entonces, la es bueno mira Nan, tú sabes y, y tu familia y, ha sufrido y quiero, en carne y quiero, propia y una cosa, en y una carne cosa, propia le, este tipo de cosas entonces cosa. debería yo ser creo... mucho más prudente mucho más prudente porque ustedes lo pasaron harto mal ¿eh? entonces eh, en este tipo de cosas te fijas y en lo que no es tiene que ver yo quisiera saber. Ver, pues yo quisiera saber la manera como la gente juzga y se mete en estas cosas. Ahora yo quisiera saber la diferencia que... entre los lo que hemos eh, conocido durante este año y el anterior del fidan, financiamiento ilegal de la política y este caso que es haber invertido en este tipo de empresas, eh, ¿verdad? Con los cuales se puede presentar un tal vez un conflicto de interés, en fin, que eso fue efectivamente hasta el año 2009, después este como dijo eh, de ayer en esta declaración eh, la totalidad del patrimonio financiero del partido socialista está actualmente invertido en instrumentos de renta fija nacional, por tanto nuestro partido no tiene inversiones en acciones eh, ni en el extranjero. Además las decisiones de inversión las adopta el administrador financiero externo y no el partido. Ponen bueno, fe. Eh, en fin, a lo que voy. Yo, ¿hay, se puede, hay que hacer una diferencia o es todo lo mismo. Yo creo que no es Gonzalo. todo lo mismo, porque creo que en el, en el, con anterioridad a la legislación que reguló el sistema de financiamiento de los partidos, que estableció normas de transparencia, de control por el servicio electoral, etcétera, eh, efectivamente había un amanto de duda con respecto a estas materias. La verdad es que la enorme mayoría de los partidos no tenían patrimonio, la verdad es que tienen básicamente ah, claro. las inversiones, en el caso nuestro son los, los, los edificios, las sedes de los partidos, pero, pero recursos de esta Y creo que la única excepción eh, si mal lo entiendo, es eh, la del Partido Socialista producto del volumen de bienes que la dictadura le expropió y que posteriormente fueron uh -huh. devueltos. Ellos tomaron la decisión de no gastarse esos bienes, la verdad, esa devolución. La verdad es que nosotros la gastamos toda. Yo no sé ya? qué era mejor pero gastarse. Quisiera, hoy día, ver, pero, en el Vendaval dirá que lo mejor era haberse la gastado y no haberla mantenido. A ver, el Partido Socialista invirtió en una empresa como Soquimich sabiendo que Soquimich eh eh, financiaba co eh, ilegalmente eh, a los partidos políticos, a distintos eh, personeros políticos? Eso no se sabía en esa época. Quizá fue poco estético el hecho de que sabía que esta empresa o los miembros de esa comisión o, o, o el grupo, que la empresa, que, que esa, esa empresa era del, del yerno de Pinochet y había sido mala vida. ¿eh? Entonces, a lo mejor ahí está el error y el descuido, te fijas, pero creo que el Partido Socialista tuvo la intención de separar esas platas de, de la del, del manejo cotidiano partidario, de formar esta comisión patrimonial, de que esos, esa, patrimonio, esa, esa comisión se encargara de estas cosas. Ahora. Hay muchas cosas que ver, es cierto. También tenemos que el tema todavía no se discutía, pero sí discutimos. Me acuerdo en el Congreso cuando vimos la reforma electoral, el tema del financiamiento de las empresas de la política. Yo me acuerdo haber estado ahí y haber votado, no me acuerdo, pero yo creo que voté en contra de que las empresas financiaran. Te fijas, sí, la. Sería la bueno sería sí, voy acordarse pero, eso. Pero, sí, voy a, voy a averiguar, no cierto. me acuerdo. Yo creo que voté en contra, voy a verlo. Sí, voy a verlo, porque, bueno, yo no, como... yo no recibí nunca nada de las empresas, porque puedo decir que también. Era poco interesante yo ¿Pero para la ¿Y el las PDS empresas. recibió dinero de ese cuerpo? ¿Se ¿no? acuerda? Eh, eh, puede que sí. Ah, sí, acuerdo también. pero y también, sí, y, pero por supuesto, todos los partidos. Bien, pero quien votó mayoritariamente esa cosa fue la derecha, que las empresas siguieran financiando como empresas eh, la política. Vuelvo a insistir eh, en la, el tema del financiamiento de la política y esto que se sabe del PS es financiamiento de la política. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el Partido Socialista hace la diferencia? No, aquí, aquí, sí. es, es que es muy, ver, es una, una eso. distinción importante. El Partido Socialista, la Reina. producto de una serie de expropiaciones que vivió durante la dictadura, sí, como ya recibió sí. ¿cierto? Uh -huh. una, una serie de sí. dinero. Y, y ellos crearon una comisión que se dedicó a, invertir a invertirla. Para hacerla En el mercado frug. financiero, fundamentalmente. En distintos tipos de empresas, de uh -huh. distintas naturalezas, ¿cierto? Eh, algunas de ellas reguladas, algunas de ellas como SQM y Pacarichera. Pal, pal, Entonces, los conflictos de interés que eventualmente esas inversiones tuvieron, Eso es lo dada la naturaleza de las empresas en las cuales estaban las platas del Partido Socialista invertidas. Y al mismo tiempo, un partido que está regulando, fiscalizando, haciendo leyes, eventualmente, esa es la pregunta que está abierta, pueden haber evidentes conflictos de interés. Entonces, la superioridad moral que hoy día hemos visto, hace algunos días apuntando desde el Partido Socialista, también ellos deberían mudarse partiendo por casa, si es que no están también en la misma situación. Esa es un poquito claro. la, la cuestión de fondo. O sea, lo que hay que averiguar ahora es cómo votaron, este, cómo, cómo se comportaron en algunas decisiones que involucraban a estas empresas. Correcto. Uh -huh. y, y para ver si igual, pues. hubo conflicto de interés. Sí. Y Ajá. también está, este, está esta, esta lista que hablábamos con Gonzalo, si la ley de fideicomiso ciego... Que obligaba aceptó, a cumplir una serie de normativas en la administración de estos fondos, fue cumplida por el Partido Socialista. También hay dudas al respecto. A ver, el, ¿qué dijo este Álvaro Elizalde en esta declaración pública? Eh, el año 2013 creó una comisión de patrimonio responsable de administrar y conservar esos recursos, con independencia de la mesa eh, directiva del partido. Eh, con posterioridad a la gestión de los fondos fue mandatada a una entidad financiera externa encargada de adoptar las decisiones de inversión con indicaciones de privilegiar instrumentos de renta fija en fin en la actualidad los recursos del partido como decíamos son administrados por una entidad financiera a través de un mandato especial eh, la totalidad del patrimonio financiero de Chile, eh, del Partido Socialista de Chile, está actualmente invertido en instrumentos de renta eh, fija, fija. Y a pesar de haber eh, ceñido siempre nuestra gestión financiera al cumplimiento de la ley, la nueva dirección del partido ha resuelto elevar los estándares regulatorios con criterios más exigentes de transparencia, y para ello haremos públicas las nuevas instrucciones del mandato de administración de nuestro eh, patrimonio. Eh, bueno. Acá, eh, sí, sí, Gonzalo. Un comentario nada más de información para los ciudadanos. Esto fue modificado en la ley de transparencia que se han dictado hace un año atrás. Sí. Y se estableció que cualquier institución política que tenga un patrimonio que supere las 25.000 o sea, alrededor de 600, entre 600 y 700 millones de pesos, está obligado a generar un mandato de fideicomiso ciego y debe invertir en eh, sus recursos en un tipo de instrumentos de renta fija. Por lo tanto, eh, lo que dice la declaración del Partido Socialista es que ellos han adecuado el funcionamiento de lo que era antes este Consejo de Administración o Comisión Patrimonial, no sé cómo se llama, a la norma legal. Por lo tanto, eh, a mí me parece bien, porque en el fondo hemos ido... Transformando todo lo que dice relación con el financiamiento de la política, y me parece bien que los que tienen inversión en esa materia, que tienen recursos para hacer esas cosas, eh, hayan acogido su forma de operar. Uh -huh. Ahora, respecto a Sebastián Piñera, Álvaro Elizalde dijo: Yo no soy Piñera y el estándar que vamos a establecer, lo dijo después ¿eh? en declaraciones, eh, va a ser tan alto que le va a ser muy difícil a Sebastián Piñera seguir nuestro ejemplo. Eh, bueno, en fin. Eh, bueno, no cabe duda porque la pregunta que, del origen, la pregunta ¿sí? que está en la base de todo esto, de dónde está el diamante, de dónde salió la plata, eh, en el caso del Partido Socialista es súper claro de dónde salió la plata. Ya, en los otros casos todavía sigue siendo difícil cómo aparece y cómo desaparece ya, yo he sido muy crítico con respecto a que yo he expresado en otros programas que yo me sentía absolutamente violentado por enterarme de que el fideicomiso ciego del uh -huh. expresidente Piñera eh, era tuerto porque era parte de la plata nomás y la otra parte no eh, hoy día soy de nuevo sorprendido con que la información pública del volumen de recursos uno y ahora entiendo que fueron heredados en vida a los hijos gran parte de los volúmenes de los recursos entonces la verdad es que mal todo mal que quieren que les diga sí. mal todo mal todo mal por igual no porque no sé de dónde salió la plata no, no todavía no logro saber qué pasó con la plata no, a ver, yo, este, yo creo que el, eh, eso, Hernán Larraín sí, no, Chile ha vivido una, está viviendo una crisis de representación obviamente la gente está muy molesta con los partidos lo que conoció los últimos tres años es ver cómo la influencia de la empresa y el dinero sobre las decisiones de la política estaban completamente eh, cooptadas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creo que es la buena noticia dentro de toda esta situación crítica? es que, a diferencia de lo que hemos visto en otros países de la región, por ejemplo, estas crisis han generado cambios regulatorios. O sea, en el contexto de toda esta. de toda esta crisis. hay una nueva ley de partidos, hay una nueva ley de financiamiento, salieron las empresas. Eh, el Estado hoy día tiene un rol mucho más importante, el CERVEL tiene más herramientas y hay una ciudadanía más informada, más exigente, más crítica, que va a hacer que los estándares de todos los partidos cambien. Porque de lo contrario, eh, la ciudadanía o no va a votar o va a votar por otros que efectivamente le dé la confianza respecto al menos eh, de la independencia que esos partidos van a tener al minuto de eh, legislar. O estar en el Ejecutivo. Y yo espero que este tema, en el fondo, se siga avanzando. Eh, recordemos, la Comisión Engel generó una serie de propuestas. Muchas de ellas ya están. Eh, ya son parte de la nueva regulación. y creo que no queda más que seguir profundizándolas. Pero esta crisis por la cual estamos atravesando. espero que en algún minuto se transforme en. en un retorno de la confianza en la ciudadanía. porque. Eh, cambió radicalmente la relación entre la política y el dinero y se puso efectivamente la famosa muralla china que todos esperamos que exista. Uh -huh. Yo creo que todos Ahora, coincidimos con lo que dicen Nanes ¿cierto? El hecho de de, ir, de, de que de toda esta crisis se ha sacado una parte importante en términos de reglamentación, en términos de, de, de mejoramiento de, de la transparencia en nuestros reglamentos y en nuestras leyes, es algo tremendamente positivo. Uh -huh. Ahora, indudablemente, la manera de tratar estos casos. Es cierto, es una cosa compleja, compleja, compleja y que aumenta la desconfianza. Ahora, eh, eh, también la ocasión, es cierto, de empate de esta noticia del Partido Socialista, con, cuando estaba todo Chile viendo el tema del patrimonio de Piñera, que es muy importante que lo aclare, y me imagino yo que para los que lo apoyan uh. es muy importante que lo aclare, es cierto, me imagino yo que para, para Evópolis, para otros movimientos, es muy importante que Piñera aclare el tema este tema de, de su patrimonio te fijas es es lamentable lo que ha pasado y eh, creo que la, la la campaña electoral presidencial va a estar atravesada por todas estas desconfianzas eh, que son muy grandes en la gente. Muy bueno, grandes. en esta declaración pública también el Partido Socialista dijo que el reportaje se fue construido sobre la base de información fragmentada y desactualizada, lo que ha inducido a confusión en la opinión pública y además se ha prestado para descalificaciones, entre otros, de Sebastián Piñera con evidentes intenciones de aprovechamiento político y electoral. Quien acaba de hacer su declaración de patrimonio con letra chica y ocultando la información a los chilenos. Entonces esto pareciera, ser, bueno, estamos ya en año electoral, va a venir los dardos de un lado de otro. Por supuesto, <laughs> ah, o sea, aparece y, al tiro, por ejemplo, Beatriz Sánchez, sí, hablándole con cariño al el electorado so, a, del PS. Entonces sí. todos empiezan a ver una oportunidad para movilizar votos, o Esa es. Eh, Parte de la realidad de lo que generan también sí, pero los ciudadanos van a distinguir entre la oportunidad y el oportunismo, ¿ya? porque yo creo que yo, yo esperaría a los dirigentes políticos que pretenden conducir un país ¿Usted está diciendo que que va a elevar, el elevar un poquitito el nivel, para ser franco. Pero, pero ya, pico, ¿cómo o entrar, entrar, entrar a, a este tipo de declaraciones, buscando sacar provechos particulares sobre situaciones que afectan al sistema político en su conjunto, a mí me parece que es un oportunismo. Es bien importante elevar el nivel, porque hay muchos María, temas en el país importantes de discutir y de tomar posiciones hoy día que, 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 que se borran con Gracias. estas discusiones. Yo también llamo a elevar la discusión política elevarla, a, a no quedarse que, que los socialistas hicieron esto, este otro sin fundamento, los socialistas han dicho esto se terminó en el 2009, no, y se sigue diciendo no, es algo actual bueno. Ahora eh, el impacto eh, que puede tener esto y tanto lo de Sebastián Piñera lo del Partido Socialista, en fin en las candidaturas, en la política, porque eso es eh, bien, perdonan, perdonen que lo diga, pero hasta entretenido, ¿no? Y cómo va cambiando todo el, todo el día. ¿No nos, da, no nos dan tregua. A a a los, en el fútbol, sí, si no nos quiere. dan tregua no, a los pero periodistas <laughs> con una información y otra. Pero, a ver, cuando, ¿cómo toman, espérame, desde el PPD que eh, 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 Guillé haya dicho yo no soy militante del Partido Socialista? Como diciendo yo. Acá Regístrenme, nacho. no tengo nada claro, que ver. Ah, claro. eh, y eh, la reacción de Fidel Espinosa, diciendo, a ver, cuidado, que no, este es el partido que te recibió con tanto afecto. Eh, ustedes como PPD no. que eh, lo proclaman, ¿no es cierto?, también el sábado, el, el sábado como candidato. ¿qué, ¿Qué impresión te deja a ti, María Antonieta? Bueno, es complicado, yo creo que es complicado el, 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 el no partidismo de. de... De Guillea, ¿eh? yo creo que es una cosa compleja que él, yo creo que va a ir viendo a medida que pasa la campaña, te fijas. Eh, yo creo que tiene que hacer un reconocimiento al papel de los partidos, a pesar de los problemas que haya hoy día. Y yo creo que lo va a hacer, te fijas, no es, un, es un hombre inteligente que se va a dar cuenta y que el apoyo que tiene de parte de la mayoría de los partidos, la no mayoría, tiene un valor importante para su campaña. Hola, Uy, no, pero sí. a, a, a tu eh, comentario final. yo creo que hay que asumir que el primer efecto que tiene todo lo que estamos viviendo es que menos gente va a ir a votar a las elecciones. Lógico. Y eso es lo más dramático, porque nosotros lo que hago, hemos estado viendo en los últimos años es una persistente caída de eh, la, los niveles de votación. Entonces, uh -huh. eso es malo para la democracia, la hace más débil, la hace menos legítima, y por tanto, la hace más frágil. Y yo creo que el desafío es volver a encantar a la ciudadanía desde la confianza. Y estos hechos lo único que hacen es eh, ensuciarlo todo. Y déjame decir una cosa, Alejandro Guiller, lo, lo que se ha dedicado a hacer es dar señales de alejamiento de los partidos políticos. Lo está haciendo ahora a propósito del programa de gobierno, lo hace a propósito de lo que le ocurre al Partido Socialista, lo hace a propósito de la inscripción de su candidatura como independiente. Él se presenta como un ciudadano que habla y representa a la ciudadanía de forma directa sin la participación de los partidos ni de los políticos y yo creo que eso es un error para él y para el sector que pretende representar porque niega la existencia de la política y se la pretende saltar yo creo que eso es dañino para la democracia y también para su proyecto. Bueno, eh, Gonzalo Duarte, sí. Yo, vamos a comerciales eh, cortito. Es que va a ser un poco más largo. Así ya, que a la bueno, vuelta a la, a la vuelta de comerciales, porque la verdad es que hace rato que vienen eh, todo el mundo. Según eh, el momento, hay que elevar el el debate, la discusión. Hay que elevar el debate, la discusión, y eso no ocurre. ¿eh? Se siguen echando. Eh, de repente aparecen eh, las cosas como mágicamente. Sí, claro. ¿eh? Eh, todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca con motor 2.0. Eh, Turbo Diesel, una caja automática de 8 velocidades, Siserback, entre otras características, Se eh, conoce la en Volkswagen.cl. Y un copiloto ideal Orbit es aquel que jamás se duerme, tiene listo el GPS, una playlist perfecta y la botella Orbit que ahora trae un práctico portabotella gratis. Y pide tu chequeo auditivo gratuito en gaes.cl o llamando al 600 642 37 décima campaña nacional Gaes por el cuidado de la audición. Gaes oír bien cambia la vida. Hay otros temas también interesantes, lo que está pasando en eh, Carabineros, eh, que se abre otra arista, ¿verdad? En este caso, con estos supuestos sobresueldos, en fin, vamos a comerciales. Soy fanática de Placido Domingo, desde que lo vi en vivo el 2007 en la Plaza de Armas. Fue inolvidable. Ahí me puse a buscar discos de él y a conocerlo. El problema fue cuando me di cuenta que algo pasaba con mi oído derecho. No escuchaba bien. Hasta que me hablaron de Gaes. Me asesoraron muy bien y empecé a usar audífonos. Ahí volví a nacer prácticamente. Oír bien cambia la vida. Pide un chequeo auditivo gratuito. Ingresa a gaes.cl o llama al 600-642-37. Décima campaña nacional Gaes por el cuidado de la audición. La nueva pickup Amarok sirve para trabajos forestales o relajos forestales, para proyectos mineros o proyectos familiares, para subir una tonelada de materiales de construcción o si quieres, una tonelada de diversión. Todos quieran una aventura con la nueva Amarok y todos quieran aprovechar sus bonos desde un millón durante todo abril. Apúrate, tu oportunidad para vivir la aventura es ahora. Volkswagen. Para ser un copiloto ideal Orbit, sigue estos prácticos consejos. Jamás te duermas durante el camino. Siempre ten a mano el GPS. Crea un playlist con los hits del momento para cada viaje. Conviértete en la mano derecha e izquierda de tu copiloto, teniendo disponible agua, gafas de sol, snacks y la botella Orbit, que ahora trae un práctico portabotella gratis al comprarlo en la tienda. Donde quiera que vayas, Orbit es tu copiloto ideal. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. La Universidad Albert Hurtado pertenece a una red de cooperación académica con 200 universidades jesuitas en los cinco continentes. Bienvenido a Pensar, Postgrados UAH, Universidad Albert Hurtado, acreditada por cinco años en las cinco áreas. Mamá, tengo algo muy importante que preguntar. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Ah, sí. Qué emoción más grande, mi amor. Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Los últimos puntos se juegan al aire libre. Este sábado, a partir de las 12, la lucha por la corona y el descenso siguen en juego. Primero, descenso. Santiago Wanderers frente a Cobresal. Y más tarde, desde las 3 y media, Audax Italiano Universidad de Concepción, Universidad Católica Deportes Iquique y San Luis Unión Española. Sábado, 12 del día. Al aire libre en Cooperativa. Celebra el Día de la Madre en Sheraton, Santiago, porque ella se merece todo. Este domingo 14 ella elige. Tú invitas almuerzo Buffet en Salón Quijote, Buffet VIP en Restaurante El Cid o Buffet Top VIP en 21 Baron Lounge. Además música en vivo junto a Juan Pablo Sobal, sorpresas, concursos y regalos especiales. Día de la Madre en Sheraton Santiago. Reservas y más información sheraton.com/santiago. Banco Santander informa que puedes asegurar tu auto desde tu celular en tres simples pasos sin importar dónde estés con AutoCompara. El comparador de seguros de santander.cl, donde puedes cotizar entre las mejores aseguradoras del mercado, comparar y contratar el que más te acomode de forma rápida y simple. Ya lo sabes, autocompara en santander.cl. Santander. RAM 1500 Quad Cab llega a sorprenderte con su gran potencia, rendimiento y seguridad. Motor 3.6, caja automática de 8 velocidades, desde 18.990.000 pesos masiva, incluye bono de 3 millones masiva. Encuéntrala en nuestra red de concesionarios o en RAM.cl. 11 grados. 11 grados en Santiago. Cámara chilena de la construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Un barrio es tan valioso como las alegrías que ahí se viven. Un túnel es tan imprescindible como llegar temprano a casa. Una biblioteca es tan importante como los mundos que abre. La infraestructura nos une, nos conecta y nos educa. Por eso los constructores promovemos el desarrollo del país para mejorar la calidad de vida de todos. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Cooperativa. 22 minutos para las 10. 22 minutos para las 10. Para servir o para llevar. En todas partes. El primer café lo compartimos juntos. En cooperativa. Seguimos en el eh, primer eh, café. Un copiloto ideal Orbit. Es aquel que jamás se duerme. Tiene listo el GPS. Una playlist perfecta. Y la botella Orbit. Que ahora trae un práctico portabotellas. Eh, botella digo gratis y pide tu chequeo auditivo gratuito en gaes.cl o llamando al 600-642-37 décima campaña nacional gaes por el cuidado de la audición gaes oír bien cambia la vida y todos quieren tener una aventura con la nueva amarok de volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca una caja automática de 8 velocidades 6 airbag entre otras características conócela en volkswagen.cl eh, seguimos acá en el primer café con Mariano Antonieta Sá con Gonzalo Duarte, Hernán Larraín Mate, la palabra la tenía Gonzalo Duarte, vamos. La verdad es que yo, a propósito de la declaración del candidato Alejandro Guillé, senador de la República, la pregunta que surge detrás de eso, esto es, yo no tengo que ver, yo soy independiente, yo no me meto con los partidos, con la decisión de los partidos, es cómo se construye el proyecto país. Porque lo que, la pregunta que uno se hace a un candidato presidencial es, ¿en qué instrumento, en qué, en qué se basa? Sí, este planteamiento de que como soy independiente no le pregunto nada a nadie, aquí veo otro titular, Guille busca contener injerencia de partido en su programa de gobierno, o sea, el programa de gobierno tampoco se construye a partir de cierta de cierto rol que las sociedades democráticas le otorgan a los partidos, que es articular los intereses heterogéneos, diversos en proyectos colectivos. O sea, ¿cómo vamos a construir una visión país? Si en definitiva no hay interlocutores validados salvo el comportamiento individual resulta una provocación desde el punto de vista de la vigencia democrática y en ese sentido el llamado es a la reflexión en esta materia, eh, en buena leche y en buen ánimo, o sea eh, hay emergencia permanente de candidatos con estas características de presidencia de todo el mundo que al final han ido debilitando el sistema partido, disminuyendo la gobernabilidad en el país y evitando con aquello que hayan proyectos de estado que prolonguen su existencia más allá que la vigencia de los gobiernos en ese sentido yo creo que hay que, que reflexionar este tema en profundidad Ay, yo creo ¿puedo hacer una pregunta a sí, Gonzalo no, porque nada la remate, sí. estoy de acuerdo con, con la observación la pregunta que me nace es que Gonzalo es parte de la DC es el secretario general y, y es parte de una coalición que es la nueva mayoría, y está de alguna manera haciendo una crítica bien directa a sus socios de coalición ¿cierto? porque Alejandro Guille es el candidato del PS, el PPD el PC y el partido radical que son con quienes han construido una coalición que se llama la nueva mayoría ¿está viva la nueva mayoría? o ya que están con dos candidatos y van a primera vuelta da lo mismo, en el fondo están los están los cargos en el gobierno pero ¿hay espíritu de coalición? Mira, nosotros hemos dicho claramente y la emergencia de la candidatura de Carolina Goic es una consecuencia de un proceso de autocrítica que reconoce que el acuerdo político programático como base de sustentación de un proyecto de gobierno no es suficiente que necesita además una coherencia institucional. Y los conflictos que se viven desde el punto de vista de la gestión de gobierno con la gestión parlamentaria, legislativa, el debate que se genera no ha sido eficiente durante estos años. Ha llevado a contradicciones. Lo que tenemos que ser capaces de construir un nuevo diseño de coalición, que restablezca un sentido de pertenencia un sentido de coherencia y un proyecto colectivo compartido, no solo a nivel presidencial, no solo a nivel del proyecto del liderazgo presidencial, sino también a nivel del proyecto parlamentario. Por eso que hemos dicho que el liderazgo presidencial se resuelva en segunda vuelta y que el liderazgo parlamentario se construya en torno al pacto parlamentario. Es una visión coherente de coalición que tiene futuro, que da la gobernabilidad en largo plazo, no enfrentando solo un desafío electoral de corto plazo. Yo creo que es bien importante lo que dice Gonzalo, yo coincido, hay que fortalecer los partidos. Y hemos hecho poco trabajo en eso, no solo la posición de Guille hoy día, que, que yo creo que tiene que irla cambiando. Eh, sino que también los partidos hemos hecho poco en términos de pensar nuestros partidos. Los partidos se han ido, eh, yo creo que el partido debe vi, vi, vivir en su interior lo que predica. Y eso es muy importante. La democratización de los partidos es una cosa importante. el nuevo eh, una, una nueva manera de hacer un pacto. Por ejemplo, los uruguayos han hecho una cosa muy interesante, ¿eh? en que la alianza que ellos tienen tiene una propia institucionalidad. Creo que nosotros deberíamos hacer algo igual, los jóvenes del Frente Amplio lo, lo, lo están haciendo, pero yo creo que hemos reflexionado poco y cuando los partidos son débiles, es cierto, y, y son esmirriados, como digo yo, y se va yendo la, la gente mejor, ¿te fijas? Porque no tiene cabida, porque no son democráticos, porque el hecho de las tendencias, y yo esto lo digo claramente y lo ha dicho en mi partido, el hecho de las tendencias y de las lealtades internas va expulsando a la gente más crítica, a la gente que tiene posiciones más claras, eh, porque no obedece al caudillo de turno. Yo creo que son cosas que tenemos que tomar muy en serio, porque. Eh, no solo ayudó al, 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 a la debilidad de los partidos, te fijas, un sistema electoral como el del el sistema binominal, en que entre uh -huh. los partidos se mostraban como los salvadores las personas más que los partidos, te fijas, y nadie ponía en, su, en sus letreros el partido a que pertenecía, sino que también nosotros mismos hemos contribuido a debilitar los partidos, y eso tiene que cambiar, y tenemos que hacer una profunda revisión. Y, y realmente cambiar nuestra actitud frente a eso. Porque somos los más democráticos y somos los más responsables de esto. Hernán Larraín Mate Sí, no, yo quiero hacerme cargo de, de un poco de la observación y la autocrítica que hizo Gonzalo Duarte respecto a la ADC. esto cuando mira para atrás y dice en estos años ¿ah? cometimos errores, digamos. Eh, y yo creo que es una buena noticia, porque la ADC en el fondo hoy día, y Carla Goich, eh, eh, que hoy día ya es una candidata a la presidencia, da la impresión que se la están jugando por llegar a primera vuelta están haciendo un giro bien bien profundo están volviendo al espíritu de la concertación están volviendo a políticas más moderadas criticaron al gobierno y se desmarcaron por el tema de venezuela por el tema de las concesiones en materia hospitalaria están hablando de crecimiento ojalá esta misma claridad que está teniendo la DC la hubieran tenido hace cuatro años cuando abrazaron a michelle bachelet su programa y un giro hacia la izquierda que tuvo eh, la nueva mayoría. Qué pena que se desdibujó desde ese momento. ¿ah? Y la pregunta es si Karla Goich hoy día va a ser capaz, en algunas semanas, de poder construir una candidatura creíble para esa base electoral de centro. Yo intuyo, Gonzalo, que lo que haber votado por todas las reformas de la nueva mayoría, eh, la tributaria, la laboral, en fin, no hace que hoy día la de esté esté este para su electorado desdibujada y que Karla Goich y, y, y esta nueva autocrítica llegue tarde. Mira, para serte franco, la DC tiene varias vertientes históricas a las cuales no va a renunciar y que han sido absolutamente coherentes con lo que hemos hecho hoy y durante los últimos tres años. O sea, te recuerdo que la reforma laboral era la ley de sindicalización campesina, por ejemplo, que permitió localizar los sindicatos campesinos, que fue ahora la Casa Te recuerdo que la reforma tributaria más grande que se ha hecho en los últimos 25 años, 30 años, es la reforma tributaria de Alejandro Foxley. Bajo la presidencia de Patricio Erwin, porque entendemos que la, la, la sociedad china requiere una sociedad más equitativa y que la carga tributaria es un instrumento para aquello. Te recuerdo que la reforma educacional de hoy era, era la reforma educacional del 64, que permitió que un millón de niños entraran a la escuela. O sea, no, no hemos renunciado a nada de lo esencial de la democracia cristiana. Tenemos visiones con respecto a qué es lo que debemos hacer en el futuro. Pero la autocrítica parte precisamente de que el año hace tres, cuatro años atrás tomamos una opción de competir en primaria. Y cuando nosotros competimos, cumplimos nuestros acuerdos, nuestros compromisos. Nosotros no somos un partido de esos desechables que hoy día dicen y mañana cierto, dicen P. Que he dicho, nosotros somos, hemos sido, todos los proyectos hemos sido coherentes. Cuando competimos con Michelle Bachelet hace cuatro años atrás, nos comprometimos a asumir un resultado. Ese resultado nos obliga como partido serio. Como partido que le hace un compromiso con la sociedad y lo vamos a cumplir hasta el último día, ya entendiendo que vamos a hoy día a poner en el tapete de la discusión nuestro proyecto futuro, nuestra propuesta futuro. Por ejemplo, si hoy día le preguntara a los chilenos cuáles son los aspectos que hay que cambiar en la sociedad, ¿alguien duda que la reforma del sistema de salud es una necesidad urgente? No. Y por lo tanto hemos dicho que nuestra principal reforma, Carolina Goy, lo ratificó anoche en su, en su inscripción de candidatura, de que la principal reforma de su gobierno va a ser la reforma del sistema de salud. Y va a reformar ¿Con concesiones? tanto en infraestructura, porque necesitamos avanzar rápidamente en infraestructura, algo que ha sido ha sido una deuda histórica de Chile, como también en la reforma del sistema privado de salud. Y eso no nos hace ni más ni derechista ni más izquierdista. No hace ser demócrata cristiano que es poner a la gente en el centro de nuestras demandas. Y ese es nuestro compromiso. Y vamos a tratar de convencer y construir mayoría para aquello. Y si nos corresponde en democracia no conseguir el respaldo ciudadano para eso, vamos a actuar en consecuencia también. Porque eso es el sistema democrático que queremos construir y perdurar en el futuro. No es sacarnos ventajas chicas que ayer dijiste ay hoy día sí ve Claro, pues, si ayer el desafío era uno, y hoy día el desafío es otro. La reforma educacional de Fred Montalva partió por la básica. La educación básica. ya Hoy día estamos discutiendo cómo generamos educación de calidad en la educación superior, que ha cambiado Chile gracias a Dios y gracias al trabajo de todos los chilenos. Eh, María Antonieta Sá... Yo creo que lo importante es ahora que la democracia cristiana se mantenga fiel al gobierno de la presidenta hasta el último día. Eso ha dicho Jorge Burgos, se lo me ha dicho parece también Matías muy Oscar importante. Que... Ahora, yo no sé, lo que dijo Mariana Elwin, a mí me, me, me molesta un poco de la manera que lo dice yo quiero mucho a la Mariana trabajamos juntas mucho en el en el Parlamento te fijas y siento que ese anticomunismo que tienen algunos de los demócratas cristianos una cosa bien trasnochada la verdad frente a un partido comunista hoy día que que en Chile ha dado muestra, en Chile ha dado muestras clarísimas de de la participación en la democracia. Eso, eso no me, no me entra. Ahora, mucho de lo que dice Gonzalo, de las cosas que se plantean, también las las planteamos nosotros y coincidimos, te fija la reforma de la salud. Es el colmo que no hayamos en todos estos años cambiado el tema de las mujeres y Lisapre, por ejemplo, en términos del parto es el colmo. ¿Cómo? ¿Por qué no lo hemos hecho? Dale, Porque estamos de acuerdo ISAPRE, en muchas todo, cosas. No, al final no pudo ser impulsada en este gobierno, ¿verdad? Sí. Ahora, y lo otro que me parece muy importante es lo que hizo Carolina Goye esta semana al votar a favor las tres causales en el aborto tres tres causales eh, la despenalización. Tres causales, de la en la despenalización. Me parece notable lo que hizo porque obviamente en su partido tiene, eh, 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 y parte de la gente que lo acompaña, tiene posiciones muy conservadoras y muy distintas. En esto se le da Alviar, Martínez, en fin, me parece estupendo. Y yo creo que es un bien para las mujeres chilenas que Carolina haya dado este paso. A ver, hablemos un poquito de Chile Vamos, este, Hernán Larraín Mate. Eh, ¿Cómo están viendo ustedes desde Evópoli, por ejemplo, los dichos del de senador eh, Osandón, que dice que lo dejaron fuera en la organización de, eh, de las primarias? Del debate. Del debate, sí, sí. perdón, del debate eh, este, en estas primarias. Eh, también la situación de eh, Sebastián Piñera, la situación de José Antonio Cast, que. Eh, habla de, de captar, ¿no es cierto?, al electorado más eh, duro de la derecha. En fin, ¿cómo, ¿cómo van a lograr una coalición finalmente? A ver, yo creo que la primaria es en sí misma eh, la mejor definición de que aquí hay una coalición. ¿eh? Cuatro partidos, tres sí. candidatos y el 2 de julio nos vamos a ordenar detrás de quien gane. ¿eh? Y desde Bópoli, con Felipe Gast, estamos buscando proyectar a Evópolis, dar a conocer nuestras propuestas. Y obviamente, y es como partir de esta conversación, eh, dado el contexto en que estamos, donde desgraciadamente dinero, política, conflictos de interés y otros copan la agenda, eh, nos parece una muy mala noticia de que no podamos discutir de lo que a los chilenos les importa. Esto es lo más dramático de todo, que no solo se ensucia la política, sino que además dejamos de hacernos cargo de los desafíos que tiene el país. Entonces, siento que a lo menos la primaria tiene la virtud de ordenar al sector. Y hayan, aquí va a haber franja, van a haber debates, sí, pero, estamos eh, haciendo propuestas, estamos recorriendo es el la, país. ¿Cuál es la gran diferencia entre Bopoli, la propuesta de Bopoli, y la propuesta de Sebastián Piñera? A ver, yo te diría que hay primero una diferencia... Eh, de diagnóstico respecto de cuál es el problema que tenemos en Chile. ¿eh? Uh -huh. Porque, tú sabes, para los Sandón el problema de, en Chile se llama Sebastián Piñera, se dedica a, a criticarlo sí. todo el día. Eh, y Sebastián Piñera considera que el problema de Chile se llama la nueva mayoría. ¿eh? Y está permanentemente criticando a la nueva mayoría. Y yo tengo la impresión de que esa es una coalición que ya, ya no existe. Para nosotros, el adversario se llama el Frente Amplio, el Podemos Chileno. Y creemos que ahí hay un proyecto ideológico donde está el futuro de la izquierda. Eh, y como generación entendemos que estamos en un nuevo ciclo y nos sentimos nosotros llamados a defender un proyecto liberal. Creemos que lo que hemos hecho en los últimos 30 años es muy importante. Uh -huh. Y por lo tanto creemos que la defensa de una visión liberal, de un gobierno eh, fundado en las oportunidades y no en el Estado, es algo que hoy día es esencial. Ahora, déjame hacerte una segunda... Precisión. Precisión. Respecto a esta piñera, también tenemos diferencias en, en prioridades. ¿eh? Y para nosotros, y lo hemos dicho con mucha fuerza, los niños son los primeros en la fila. Esto es, aquí se ha discutido con mucho, con mucho recurso uh -huh. y con mucho tiempo la gratuidad para la educación superior. A nosotros esa política nos parece injusta y nosotros consideramos de que hay que mover los recursos para corregir las desigualdades injustas a los primeros años de vida. Y ese es un énfasis que para nosotros es fundamental. Ya. Pero eh, eso no lo es acaso para Sebastián Piñera. Hasta ahora, desgraciadamente, no hemos podido debatir con Sebastián Piñera. Ya. Y lo que estamos esperando es precisamente poder enfrentarnos de eh, en una forma respetuosa y democrática para confrontar ideas. Ahora, U eh, sí, eh, Mario. Yo incluso? no sé si Evo está consciente que tiene poco que hacer en esa alianza tan conservadora, porque cada vez más tú ves cómo, cómo, cómo Piñera se afirma en la UI como chile vamos el candidato de chile vamos aunque ustedes estén ahí hoy día es piñera eso es lo que visualizamos, entonces qué hacen ustedes ahí te fijas yo creo que está bien, van a primarias, qué sé yo, pero yo creo que tienen pocas opciones de que de que chile vamos tal como está hoy día con el pri con con en fin, eh, eh, y la udi con jacqueline vanisenberg todo ese sector o sea yo creo que ustedes tienen poco que ver con eso, o sea por qué están en esa alianza. ¿Te fijas que tiene tan, poca, eh, tan pocas opciones ustedes dentro de esa alianza en términos de algunos de sus contenidos y de la candidatura de Castro? A mí me llama la atención, sí, es, es que es una buena pregunta porque habla de la ceguera desde la cual vive la izquierda. La centro-derecha <laughs> hoy día es una coalición ordenada en una primaria que lo que busca es darle gobernabilidad al país. Y entonces lo que nosotros representamos es unidad. Y la izquierda hoy día es división, es fragmentación. Son, pero por favor, tienen a la, a la DC con una candidata de primera vuelta. Tienen al eje de, del PS con un candidato independiente que además niega los partidos, que es el señor Guillermo, a primera vuelta. Y tienen hoy día, hablemos en serio, a un Frente Amplio con Beatriz Sánchez, que sí. es una amenaza real en materia electoral. Entonces, ¿hay gobernabilidad en la izquierda chilena? La respuesta es no. ¿Por ¿Qué, qué tienes espérate, que contestar una pregunta Estoy respondiendo hablando pregunta. del el resto? Contesta basándote Estoy, en lo que tú esto, cuál es la posición que, de ustedes que dentro tú, de la. Quiero que tú y los dominadores entiendan usted. que Ebópoli participa de una coalición que busca darle gobernabilidad al país en un proyecto unitario. Y eso o sea, es algo que tú no lo, eres capaz de ver. Ca aunque la UDI eh, triunfe en sus planteamientos, aunque el gobierno de Piñera tenga ese rasgo tan conservador y tan poco, comillas, liberal que ustedes plantean. Nosotros consideramos que hay una diversidad en la centro derecha que tiene mucho valor. Como en algún minuto lo tuvo la concertación, incluso en la mayoría, si tú quieres hablar ah, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. estaban de acuerdo en todo? No. Pero se ordenaron todo detrás de Michelle Bachelet, tenemos mala memoria. Nosotros, que tenemos diversidad, estamos trabajando en un proyecto para darle gobernabilidad al país, cosa que tiene la izquierda no es capaz de hacer. Eh, eh, yo, eh, yo, Gonzalo Duarte. Yo tengo la impresión que estamos en un momento transicional, equivalente a lo que fue de la dictadura a la democracia, del binominal al multipartidismo. Y eso va a ir generando comportamientos diferenciados paulatinamente en el proceso. Nosotros hemos vivido ese proceso con anterioridad. Eh, ya, todo el mundo se lo olvida, ¿eh? pero nosotros en la vuelta pasada con Michelle Bachelet llevábamos dos candidatos por la izquierda perdón, con Eduardo Freire Ruiz le llevábamos dos candidatos por la izquierda fuera de la coalición Marco Enrique Minave y Jorge Arrate sí. eh, por lo tanto por decirlo así, el centro izquierda competía con tres candidatos en primera vuelta y la derecha competía con dos porque también se le olvida que iba Piñera y Lavín separados en la primera vuelta y en la segunda vuelta terminaron enfrentándose eh o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Aquí hay un proceso transicional que está viviendo el sistema político al cual poco a poco van a ir sumándose todos. Nosotros quizás hemos iniciado este proceso con anterioridad. Pero reconociendo este hecho, además, ¿eh? porque la pregunta de fondo es: ¿queremos una sociedad binominal? ¿La queremos bipolar? ¿La queremos confrontada entre dos visiones exclusivamente? ¿O queremos reflejar en el sistema político la diversidad y la heterogeneidad de opiniones que existe en nuestra sociedad? Estamos los actores políticos en condiciones de procesar esas diferencias para dar gobierno posterior, eso es un desafío que tenemos como, como partidos políticos, un desafío que tenemos como ciudadanos comprometidos con el bien común. Porque superar esos problemas significa superar barreras absurdas. Si de repente, porque lo dijo el de derecha, no puedo estar de acuerdo. ¿Ya? Ah, es que si lo dice el de izquierda, no puedo estar de acuerdo. Si eso lo hace mal al país. Y por eso que tenemos, nosotros hemos levantado una candidatura con Carolina Goetz que dice, queremos acuerdos, queremos acuerdos que se trasciendan. Ayer decía Carolina Goetz, queremos un fondo de inversiones que sea capaz de asumir los desafíos, de recuperar la conectividad ferroviaria en el país. A 20 años, sí, a 20 años. Ya. Valoramos enormemente el planteamiento que hace el equipo programático de Ricardo Lago con respecto a un plan de metro que después recoge la candidatura de Sebastián de Piñal y que también recoge Carolina Gómez diciendo, mire, sabe que superar los problemas de transporte en la ciudad de Santiago, que concentra el 40% de la población del país, requiere una inversión en líneas de metro que asciende claramente a su gobierno o sea, hay materias sobre las cuales los chilenos tenemos la obligación los actores políticos ponernos de acuerdo y eso significa cambiar ciertos comportamientos que si lo dijo el binominal A, está bien si lo dice B, le dice está mal tenemos que dejar eso y eso es lo que tenemos que asumir la cultura de coalición, la cultura de mayoría la cultura de proyectos de gobierno nos exige una modificación en nuestra manera de relacionarnos y eso yo creo que es lo que los ciudadanos van a reconocer y van a volver a respaldar. Bueno, está el otro tema, no vamos a alcanzar quizás a comentarlo más. Este, que el fiscal, ¿no es cierto?, interrogó al general Villalobo por el fraude de Carabinero y que apareció también este el, en el proceso. Surgieron más nombres y el monto de lo defraudado ya, por supuesto, superó los 17 mil millones de pesos. Y eh, también está este otro eh, tema que es eh, los sobresueldos. ¿ah? Los, eh, Eso es muy preocupante. A ver, María Antonieta mm. Taza. No. Realmente cuando ya estaba y, y se veía y se vislumbraba todo el tema de, 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 de que vas casi a no sé no sé cuántos miles de millones y el tema de más de cien personas comprometidas en esa línea viene esto de los sobresueldos. Yo creo que es muy tremendo. es muy tremendo ojalá se aclare todo. ¿Eh? Porque una institución como Carabineros tan respetada por la ciudadanía. Yo Ese, creo que es una disolución más para la ciudadanía chilena. Sobre sueldos, eh, desde eh, los recursos, eh, ¿no es cierto? De gastos reservados. Gasto reservado, que... Sí, a mí me parece de la mayor gravedad. Porque grave, efectivamente grave. los gastos reservados son entregados a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para funciones muy, muy propias de, de su actividad. Y saber que se ha desviado constituiría un tema extremadamente grave, la verdad, de una gravedad que inevitablemente lleva responsabilidad de mando muy superior a lo que tenemos hoy día. Mira, yo creo que un tema que debería ser parte de, de la discusión presidencial, es el tema que hacemos con nuestras fuerzas armadas y de, y de carabineros. Porque no lo hemos, no lo hemos tocado a fondo. Y hay muchas cosas, te fijas, que se han hecho así como parcialmente, cuando en el ejército se hacía toda una figura para vender los terrenos fiscales, que la dictadura amplió. Cuando uno ve los terrenos que tiene el ejército, lo que tiene la Marina, a mí me, de repente me invitan y uno queda absolutamente impresionado el tipo de, 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 de lugares que hay para recibir, para hacer eh, protocolo. Es realmente increíble, unas mansiones increíbles. En términos de carabineros, Fuerzas Armadas, yo creo que hay que meterse en eso. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que tener, eh, una y lo digo responsablemente, una supeditación a lo, a, lo, a lo civil, no solo en el mando, sino que en las maneras de cómo llevan su vida cotidiana. Hay muchas cosas que hacer y creo que deberíamos, todas las alianzas, este tendría que ser un tema. Porque lo que estamos viendo en Carabinero es muy probable, vimos el Milico Gates, sí. ¿ah? está pasando en otras cosas, en fin, yo creo en otras ramas y creo que es muy importante una transparencia en las fuerzas armadas. Yo sé que es un tema complejo, difícil, está el fantasma de la dictadura, pero no podemos evadir ese bulto eh, como eh, sociedad democrática. Bueno, hay mucho por hacer, efectivamente. Este va a ser un año de muchas discusiones. Lo concreto es que acá todo está eh, muy cambiante. No voy a usar esa palabra que, ¿cómo se llama ahora? Líquido. Líquido, está todo líquido. Muy licuado, dinámico. Muy, muy, dinámico, dinámico ¿eh? todos los días van, va cambiando el eje de la eh, noticia. Hernán Larraín Mate, Gonzalo Duarte, María Antonieta Sá, muchísimas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Recuerden de cambiar la hora, el sábado cambia la hora. ¿En serio? Sí, pues. Hay que atrasar la hora ya. O sea, va a estar más oscuro en la mañana. No. Va a estar más claro. No sé, El Sábado en la noche, dije. O sea, eh. Y Magallanes queda igual. Ya. No, va a, va a ganar una hora, como digo yo. Vamos ya, a dormir no una hora más. Una <laughs> que no lado, ya. ya, que les vaya muy bien, chao. Chao. El primer café en cooperativa fue presentado por Todos quieren una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen.